Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Ya he dicho que el peor problema del gobierno mexicano es el de los desaparecidos. Y se agrava por la indolencia, porque parece que no nos importa mientras no le toque a alguien cercano. Mire, esta semana terminó la penosa búsqueda de la caravana de madres migrantes centroamericanas. ¿Sabía usted que cada año, desde hace 15, un grupo de mamás se organizan y vienen a México a tratar de dar con alguna pista que las lleve a sus hijos vivos o muertos? Apoyadas por el movimiento migrante mesoamericano, calculan que hay cerca de 120 mil migrantes desaparecidos aquí, como si este país fuera la boca de un lobo come hombres. Con mínimo apoyo y con esperanzas de madre, han logrado recuperar a 310 personas para sus familias. El resto puede estar en fosas clandestinas o comunes, tal vez otros ya estén en Estados Unidos o anden escondidos en México como atrapados. ¿Cuál es el asunto? Darnos cuenta de que México está convertido en un hoyo de muerte, por lo menos desde 2006, y tenemos que recobrar la conciencia de que esto no puede ser normal. Y es un asunto que no le compete al gobierno, ¿eh? La conciencia es un asunto de nosotros. Opina.